tenga una buena participación. Nos vamos inmediatamente a otras imágenes interesantes porque estuvimos en el estadio municipal. La verdad es que vimos bastantes trabajos en nuestro primer campo deportivo. Vamos a revisar lo que se está haciendo, casetas nuevas y otras cosas que son importantes para lo que viene precisamente este año y que dice relación con la participación de Unión Deportiva Ferroviarios en el campeonato de tercera división. Importante, como decíamos, lo que se desarrolla en nuestro primer campo deportivo, porque fíjese usted, el pasto está en muy buen estado. La verdad es que ha sido muy cuidado, regado en este tiempo que por lo demás es bastante caluroso. Ahora usted ve ahí que los mástiles de las banderas que estaban y que obstruyeron un poco la visión para los relatores y todo lo que era prensa, fueron sacados y puestos en el costado oriente del estadio. Casetas de transmisión, desarmadas las antiguas que estaban muy feas por lo demás, y usted ve que están haciendo cuatro casetas nuevas, lo que nos parece también muy, muy importante. Felicitaciones a la alcaldía, a nuestra primera autoridad comunal, don Jorge Zafirio. Hay intención de remodelar completamente nuestro primer campo deportivo y usted lo está viendo. Entonces, interesante. Cuando vengan radios de afuera van a tener por lo menos una caseta a disposición. Las emisoras locales, KTV también va a tener disposición ahí para trabajar en forma más profesional. Nos alegramos. La cancha, reitero, está en impecable estado. Las bancas también para jugadores suplentes, directores de turno, están pintadas, refaccionadas, muy cómodas por lo demás. Ahí usted ve también algo que usan los jugadores para los tiros libres. Y todo, como decíamos, el pasto, el césped. Lo importante es los arcos, que también se colocó pasto ahí donde estaba bastante alicaído por lo demás este contexto. Y en definitiva, creemos que se va a dar inicio en buena lid a esto que viene, que dice relación con la competencia de Unión Deportiva Ferroviarios.